¿Cómo están, amigos del Taco Geek? Bienvenidos a un video más. En esta ocasión les hablaré sobre una teoría que nos dice que Star-Lord y Mantis podrían ser medios hermanos. ¡Comenzamos! Esta teoría se fundamenta gracias a lo que dijo Mantis acerca de cómo fue que Ego la encontró en su forma de larva. Y a partir de aquí se basa en otros tres puntos que en mi opinión tienen bastante sentido. Punto número 1. Ego se apareó con casi todas las especies del universo para tener hijos que tuvieran el poder de un celestial dentro. Varios de esos hijos los fue a buscar él mismo, y otros tantos fueron llevados a él por Yondu. Se supone que, al llegar al planeta de la especie de Mantis, la encontró, ya que ella era su objetivo y debido a eso se la lleva. Número 2. Mantis tiene un poder único, ya que si bien es una capacidad característica de su especie, ella es capaz de hacer dormir a seres tan poderosos como un celestial o incluso mantener a raya a Thanos por un tiempo. Es muy probable que Ego haya visto que Mantis poseía parte del poder de un celestial y que lo ayudaría mucho a la hora de dormir para viajar largas distancias. Pero con el tiempo, y al ver crecer a Mantis, se dio cuenta de que no es tan poderosa, por lo que no intentó utilizarla como batería ni matarla debido a su utilidad. Número 3. Otra parte de la teoría nos dice que Ego, al darse cuenta de que Yondu no le llevó a Peter, este se obsesionó con encontrarlo. Después de todo, era el hijo de Meredith Quill, el único ser en todo el universo al que llegó a amar de verdad, por lo que solo se empeñaría en utilizarlo a él como la batería para la expansión. Si aún no están convencidos, otra supuesta prueba más se nos da al momento en que Ego explica su plan y muestra un mural con todas las especies con las que se reprodujo. En él podemos apreciar que lo hizo con un miembro de la misma especie de Mantis. Y en mi opinión, esta es la prueba más sólida que da esta teoría. Pero si aún dudan, solo queda preguntarse, ¿por qué Ego rescataría y creería a alguien que no es de su linaje a pesar de su posible utilidad? Y este fue el video de hoy. Si te gustó, te encargo que le des like, lo compartas y te suscribas. No olvides suscribirte al canal secundario ni seguirnos en nuestras redes sociales. Te dejo los links en la descripción del video. Este fue el Taco Geek. Hasta la próxima.